otro tema que quería abordar hoy, usted habrá escuchado hablar de las bacterias, ¿no? Habrá escuchado hablar de los virus, por eso nos confunde, ya vamos a preguntar cuál es la diferencia entre la bacteria y el virus. El artículo que nos mandó la gente de prensa de la Universidad Nacional del Litoral dice que una bacteria resistente preocupa a investigadores santafesinos. Bueno, se advirtió que solo se deben usar antibióticos cuando es necesario, de forma adecuada. Nos estamos quedando sin antibióticos para enfermedades que pueden ser graves. Y todo esto lo ha advertido la doctora Emilce Méndez, que está con nosotros, que es bacterióloga. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno. ¿Usted es bacterióloga? Yo soy de grado bioquímica. Después tengo máster en microbiología clínica, un máster en metodología y doctora en ciencias biológicas. Pero fundamentalmente soy profesora de bacteriología clínica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Litoral. ¿Y también estuvo en el Hospital José María Cuesta? Sí, hasta hace unos meses. Yo fui primero jefa de la sección microbiología y después jefa del laboratorio central. O sea que es ahí donde desarrollé mi mayor, mis mayores conocimientos asistenciales. Y en la facultad, la docencia y la investigación. En el hospital es la investigación aplicada, de alguna manera. Exactamente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? La bacteria tiene, si uno coloca una bacteria y le da alimento, tiene todo el caudal de energía, de ácidos nucleicos, para replicarse. Y de una bacteria pueden salir dos. Se dividen y surgen dos bacterias. Por ejemplo, a los 20 o 30 minutos hay bacterias idénticas, que se reproducen, ¿sí? Hijas, dos bacterias hijas. Hay bacterias que a lo mejor en 20 o 30 minutos, como los bacilos negativos, que son parte de nuestro organismo, se reproducen en 20 o 30 minutos. Y hay otras que a lo mejor necesitan muchas horas para reproducirse, como por ejemplo la bacteria que produce la sífilis, que es el treponema. Entonces, el virus, en cambio, no se puede reproducir solo, porque le falta o una parte de su ácido nucleico. Yo no soy especialista en virología, pero soy bacterióloga, y también le falta el grupo de enzimas como para replicarse. Entonces siempre necesita una célula para vivir. Ajá. O sea, el virus está en el medio ambiente. Todos están en el medio ambiente. ¿Las bacterias también? También. No solo en el medio ambiente. No sé si ustedes pueden pasar. A ver, tenemos algunas imágenes, doctora, ¿sí? Algo que yo les traje, ese, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, eso, si nosotros nos viéramos desnudos, así frente al espejo, y nuestros ojos fueran microscopios, nos veríamos así. No sé si se alcanza a ver. Sí, 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 perfecto. Totalmente cubierto de lo que nosotros llamamos microorganismos, es decir, organismos que no se pueden ver con el ojo humano. Por ejemplo, ese aura que está como si fuera un aura del cuerpo humano. Todos microorganismos que nos recubren el cuerpo, la piel. En la boca tenemos gran cantidad de microorganismos, que es lo que vulgarmente la gente llama microbios. Ajá. O gérmenes. El tracto respiratorio superior, el colon. Si nosotros vemos la próxima, el próximo, usted preguntaba, dentro de un micro, ¿cuáles son los que integran los microorganismos? Las distintas divisiones. Tenemos las bacterias, que es lo que hablábamos, los hongos, que algunos pueden ser macroscópicos, los parásitos y los virus. Y creo que dentro de poco ya vamos a tener otro grupo más. Todos esos los tenemos nosotros en nuestro organismo. Ah, pero no es que están afuera y van a entrar, están ya adentro. También están en el medio ambiente, pero en nuestro cuerpo, como le mostraba en la diapositiva anterior. Ajá. Nos recubren todo, por claro. Fuera y por dentro. Por ejemplo, el colon tiene gran cantidad de microorganismos. Sí, la boca, la vagina humana, la uretra masculina, la piel. Y si seguimos,
Todos esos microorganismos, la próxima constituye lo que llamamos la microbiota habitual. Es decir, es toda esa cantidad de microorganismos que son beneficiosos para nuestro organismo. Ah, porque no todos son dañinos. No, y eso es lo que nos defiende. ¿Esos son los famosos anticuerpos o no? No, los anticuerpos son estructuras de la sangre. Pero también las bacterias y los microorganismos producen sustancias que inhiben la presencia de otros microorganismos que pueden causarnos daño. Por eso es tan dañino. Exactamente. ¿Eh? Por eso es tan dañino tomar antibióticos, como los conoce la gente, o antimicrobianos, como se denomina científicamente, porque sí. Porque nos está matando esa microbiota normal que nos defiende y deja libre para que una bacteria patógena nos invada. Si pasamos la próxima. Esto es un esquema de un investigador Costerton de hace muchos años, que fue uno de los primeros que empezó a descubrir cómo se unían y se entrelazaban las bacterias entre sí. Todas esas estructuras grises son bacterias que se unen entre ellas y a su vez se unen a la célula receptora, que puede ser animal, que puede ser humana, y superficies inertes también se unen. Ahora, esas bacterias están tan adheridas a nosotros que son beneficiosas. Pero basta que esos receptores de la célula animal queden libres para que, si vemos la otra, no sé si les interesa, pregúnteme le parece que es muy complicada. Yo creo que complicada la gente está siguiendo el hilo de la conversación. Bueno, porque esos receptores que antes mostrábamos y que son naturales, por ejemplo, en la placa dentaria, en el colon, que se adhieren firmemente, si nosotros matamos esas bacterias, quedan libres y viene esa bacteria que es la patógena, se adhiere a esos receptores libres. La patógena es eso que parece un engranaje, exacto, que está alrededor. Va generando toxinas, enzimas, que destruyen la célula huésped u hospedera, que es la animal o la nuestra, y genera la infección. Entonces, por eso debemos tener nuestros receptores bien cubiertos, con nuestras bacterias, con nuestra microbiota. Hoy está tan avanzado todo que ya esa microbiota, se está estudiando la parte genómica de esa microbiota y estamos ya en el microbioma humano, que sería como un segundo genoma humano. Es algo apasionante. Sí, me imagino. Ya con el tiempo dicen que nuestras secreciones van a ser tan propias que van a ser como huellas digitales y por nuestras secreciones nos van a conocer. Por lo pronto, con esto no se toma el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. Claro que se puede sacar de la saliva. Exactamente. Ese es el genoma humano. El genoma humano. Y ahora se está estudiando todo el microbioma de la microbiota que están presentes en nuestro organismo. ¿Para qué le ayudaría a la ciencia y a nosotros esto? Eso va a cambiar el enfoque de la salud y de la enfermedad. Porque se está viendo que antes pensábamos que la microbiota era típico de una raza, de una sociedad, también está relacionada al clima, a los disturbios ecológicos. Pero se ha visto que gran parte del microbioma es propio e inherente a cada uno de nosotros. Por eso hay personas que son más resistentes a ciertas enfermedades. Exactamente, muy bien. Hay gente que dice, yo no me engripo nunca. Exactamente, porque tiene una inmunidad, o a lo mejor tiene una microbiota que lo defiende. Todos podemos hoy estar reunidos acá y haber existir una bacteria que produce una faringitis, porque no todas las faringitis son bacterianas. Y muchos, ninguno la adquirimos. ¿Está la con faringitis? Bueno, tómatela. Y otra no. No, porque a lo mejor nosotros somos resistentes. Y bueno, y no todos adquirimos la infección. Ahora bien, el devenir de los tiempos, el confort, ¿lo ha hecho el hombre menos resistente al medio ambiente? Es decir,
Vete que ahora estamos en invierno, estamos con aire acondicionado, pues, salimos, nos enfermamos, estamos con calefacción. Antes estábamos más en contacto con la naturaleza. Y eso, sí, y eso ha ayudado mucho. Si bien ha mejorado la tecnología en muchos aspectos, ha mejorado nuestra calidad de vida externa, exacto, pero internamente, mire, si usted, yo les traje una diapo que siempre me gusta pasarla cuando doy las charlas y esta al es televisión, público. Así que mientras más se muestre, mejor. Ah, bueno, entonces, a ver si en la próxima o no sé. Ah, bueno, por ejemplo, no, eso es como una bacteria se va uniendo a una superficie inerte. Ajá. Por ejemplo, eso es una bacteria que se llama Staphylococcus epidermidi. Todos aquí, si yo los estudio y nos estudiamos, todos la tenemos, porque es muy beneficiosa. Ajá. Y es parte de nuestra piel y nos defiende. Pero a veces se puede adherir a superficies inertes, allá como está en la parte superior, después vienen otras y se unen entre ellas, y en la última parte se cubren de como de una mucosa, de un muco, un mucus, una gelatina, que forma lo que se llama la biopelícula, para defenderse entre ellas y a su vez adherirse mejor. Eso puede pasar en un catéter, puede pasar en una sonda vesical, puede pasar en alguien que tenga una válvula cardíaca. Discúlpeme, ¿qué son las enfermedades intrahospitalarias? Ahora me trajo a exactamente ese tema. ¿Qué son? Son infecciones intrahospitalarias. Son infecciones que ocurren cuando el paciente está en una institución de salud. ¿Y cómo va evolucionando todo eso? Porque uno cada vez escucha más, dice, tuvo una infección intrahospitalaria. Bueno, eso, es como que antes no había infecciones intrahospitalarias. Había, pero eran mucho más fáciles de combatir. Por eso, no sé si estará en la próxima o... Bueno, eso, por ejemplo, se traje para ver que no solo en nuestro organismo se forma lo que se llama la biopelícula. Eso es en un agua, en una tubuladura de un agua industrial. Las empresas, ustedes que hacen desafíos productivos, sufren esos biofil de las bacterias, las tubuladuras de petróleo, los caños que llevan petróleo o agua, las bacterias se adhieren y hay que, y cada tanto hay que eliminarlas. Esta, por ejemplo, es de una válvula cardíaca, la misma bacteria, que es totalmente inocua e no nos causa ningún tipo de daño a nosotros, pero a lo mejor en uno que tiene una válvula protésica, como en este caso, se instaló y le hizo una infección. A la izquierda está como recién iniciado. Esto es a grande aumento, ¿eh? Uh-huh. No olvidemos que una bacteria tiene micras, o sea que es... Solamente se puede ver con un microscopio electrónico. Con un microscopio, por eso se llama microorganismo, claro. Lo podemos ver. Y esto es mucho más aumento. Y en la otra se ve cómo después de 72 horas, después de un tratamiento, se mata todas las bacterias de alrededor, no sé si ven que están todas destruidas, uh-huh, y queda en lo del medio. ¿Por qué? Porque las bacterias son muy inteligentes, y esto me lo voy a escuchar decir varias veces. Yo creo que son más inteligentes que los seres humanos. Otra. Se cuidan, se recubren, se protegen entre ellas, y entonces hacen que los antibióticos sean difíciles de llegar. Bueno, a ver, la gente nos está viendo y dice, sí, todo muy lindo, pero que nos enfermamos más o nos cuidamos menos. No, yo pienso que no es que nos enfermamos más. Tal vez, respecto a las infecciones estoy hablando. Las infecciones ahora sean difíciles de tratar. Porque hoy cuando usted dijo una bacteria que nos preocupa, hoy en día nos preocupan las infecciones, porque nos hemos quedado con pocos antibióticos para tratarlas. Y si no sé si es esta diapositiva, que a mí me gusta mostrarla mucho porque es para las personas que así... Y todo lo que no entiende me gustaría que me preguntara. Va desde el año 30 al 2012 y seguimos más. Fíjense, en el año 30 el patógeno era Streptococcus, una bacteria que producía sepsis puerperal. Bueno. En el año 40 se incorpora la penicilina, mata los Streptococcus, que aún casi la mayoría de Streptos siguen siendo sensibles, y aparece otro patógeno que es Staphylococcus aureus. Cuando aparece la penicilina en el año 40, ya en el 49
esa bacteria que era Staphylococcus aureus ya empieza a hacerse resistente, casi el 80 a 90% de las cepas, y sigue siendo hasta nuestros días. En los años 70, ¿qué pasa? Hubo una revolución en las ciencias médicas. La medicina se volvió más agresiva y al mismo tiempo nos cura más, porque el hecho de hacer cateterismo, de colocar stent, de las terapias inmunosupresoras para los pacientes que padecen cáncer, le dan una muy buena sobrevida, pero disminuye nuestro equilibrio ecológico. Exacto. Es una ley física, toda acción es una reacción. Y por eso aparecen esa verde, que son los bacilos gram negativos, que lo tenemos nosotros en el colon, en la materia fecal. Nuestra materia fecal tiene aproximadamente un 1 con 15 cero atrás de bacterias por gramo. Y son normales, no nos hacen daño. Pero ¿qué pasa? Si alguien nos agrede, o como en este caso, la aparición de antibióticos, de terapia agresiva, esos bacilos se empiezan a poner, se hacen patógenos, porque encuentran un individuo agredido, con sus defensas bajas, con factores predisponentes, y empiezan a aparecer, ahora sí, uno tras otro, se van mostrando, distintas bacterias, por ejemplo, esta de coagulasa negativo que veíamos hoy, tenemos enterococcus, que también es parte de nuestra microbiota, y todos esos, con no solo que han aparecido como patógenos, sino con altísima resistencia, que ya no nos quedan casi antibióticos, porque, fíjense, ese que dice ERB es un enterococo que lo tenemos en el colon, pero se ha hecho resistente a la vancomicina, que es uno de los antibióticos más poderosos que tenemos para tratar. Eso hubo un brote muy importante en Estados Unidos a raíz de que los pollos les daban vancomicina y la gente los comía y seleccionaba enterococos resistentes a la vancomicina. El hecho de estar tomando todo el ibuprofeno puede causar... El ibuprofeno no es antibiótico. No es antibiótico. Después no sé si tendrá otro efecto secundario. No, digo porque... Sí, mucha gente toma... Es como automedicarse. Sí, no, claro. No con antibióticos quizás porque eso es bajo receta, pero... Claro. Bueno, además de todas esas bacterias, por ejemplo, que son las de crecimiento. Por ejemplo, a mí me han invitado en el 2012 a charlar a la comunidad, porque es un gran problema, ha llamado la OMS a recapacitar, a que no usemos tanto antibiótico. Pero, por ejemplo, en el 2012 yo no hablaba en ese momento de una bacteria como Neisseria gonorrhoeae, que es la que ustedes deben conocer, que es la productora de la blenorragia y la gonorrea. Esto para los jóvenes que nos están escuchando, que es una infección de transmisión sexual. Que hagan profilaxis de prevención. Primero, muy bien, que usen profiláctico. Y que además, hoy en día, esa infección que antes se curaba con penny, después la penny no se usó porque se hizo resistente, después la tetraciclina se hizo resistente, después la ciprofloxacina que se hizo resistente, luego se la trató con cetiazona y ahora ya no nos quedan antibióticos. El CDC, la OMS, genera programas de salud para que por favor se detenga, para que busquemos nuevos antibióticos para tratar esa bacteria. Y como esa, los bacilos gramnegativos, Staphylococcus aureus. El Círculo Médico de Córdoba, el mes pasado, que cumplía su 105 aniversario, crea un programa para que llamara la reflexión a las instituciones médicas, microbiológicas, a hacer un buen uso de los antibióticos. Un buen uso y no abuso de los antibióticos. Bueno, muy bien. Doctora, ha sido muy, muy ilustrativa, muy gráfica. ¿Algún consejo para los televidentes? Bueno, porque el antibiótico se lo da al médico en definitiva. Exacto. Bueno, para los televidentes, fundamentalmente. Para el laboratorista clínico o el bacteriólogo clínico, que haga buenos procesamientos de muestra. Es decir, que es lo que nos incumbe a nosotros. Es decir, dar informes buenos al médico para que sepa que esa infección, sepa que hay que tratarla con determinado o sugerirle un determinado antibiótico. Al médico que
no utilice antibióticos de amplio espectro cuando puede tener antibióticos que pueden combatir esa infección. En eso también tiene mucha importancia el laboratorio según la relación que tenga con el médico. Y al público en general, que no abuse de utilizar antimicrobianos, porque matamos nuestra propia microbiota y dejamos libre para que nos invadan los patógenos. Y generamos toda esta resistencia, porque las bacterias son más inteligentes que los seres humanos. Nos quedamos con esa frase final. Las bacterias son más inteligentes que el ser humano. Gracias, doctora. No, gracias a ti.